Trabajadores sindicalizados del almacén regional del DIF Guerrero, ubicado en Tecpan, se unieron a la protesta estatal que inició de manera simultánea en todo el estado de Guerrero, en la capital del estado, Chilpancingo. Las protestas comenzaron en Chilpancingo, donde los líderes del DIF Guerrero exigieron a las autoridades de este organismo cumplan las demandas plasmadas en el pliego petitorio y en el contrato colectivo de trabajo. Respecto a esta protesta, el representante sindical del almacén regional, Horacio Torrascano Martínez, dijo que esto inició con marchas ante la negativa de directivos de cerrarse al diálogo en la solución de los problemas arrastrados desde hace ya varios años. El movimiento es encabezado, dijo, en Chilpancingo, por el dirigente estatal Leopoldo Pérez Martínez, teniendo como finalidad el de denunciar los incumplimientos de los que dirigen la institución con los trabajadores. En el caso del almacén de Tecpan, el personal se presentó a su horario habitual a la espera de los resultados con base en las negociaciones. Informó para CN6 Noticias Guillermo Hernández. CN6 Noticias, de lunes a viernes, 8 de la noche.